Miren la información, miren el siguiente titular. ¿Dónde lo desplegamos? En pantalla, ahí. Uno de los funcionarios del GORE, BioBio, que ingresó a deshoras, es contraparte de Fundación Enti. Les explico. Ojo con lo siguiente, porque al mismo tiempo, como decimos que la Fiscalía está actuando más rápido o va a citar a ministros, etcétera, al mismo tiempo hemos visto una ola de robos de computadores, cajas fuertes incluidas, que llaman poderosamente la atención. ¿Y a quién no? Por favor. Pero mire, de acuerdo a los documentos que accede, y este es un titular de Radio Bio Bio, se reveló que Cristian Klenner, jefe de Unidad Informática y Desarrollo de la Gobernación del Bio Bio, ingresó la noche del sábado 29 de julio en compañía de la contraparte financiera de la Fundación Enti, identificada como Mónica Beswick. Es decir, personas de alto conocimiento en lo informático y en lo financiero, claro, de una fundación cuestionada, ingresan a deshoras, y es parte de la información que maneja hoy también las unidades de investigación de la zona. Y que maneja la información sensible. Absolutamente, o sea, sensible. 2 + 2 = 4. Si no hay que ser muy, no hay que ser muy habiloso ni entendido en hacer grandes estudios para entender que esto es muy sospechoso. Cuando decíamos que el allanamiento pudo haber llegado tarde, ¿qué van a encontrar a esta altura? Bueno, es por justamente por esta suspicacia. Senadora, ¿cómo lo ve usted? Información, usted decía cuentagotas de convenio, a cuentagotas de robo de computadores y cosas así también. Mira, yo creo que esto es... A ver, por eso que la Fiscalía, ¿no?, tiene que actuar... Y tiene además la Brigada de Delitos, ¿no?, económico, de alta connotación pública, tiene herramientas para poder rescatar toda la información. Pero hay un trasfondo que a mí me preocupa más. Yo soy mujer de regiones, ¿no? Con esto, con lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, las regiones quedamos absolutamente inhabilitadas, ¿eh? Inhabilitadas de poder volver a tomar decisiones. Esta es una regresión a la autonomía que nosotros queríamos tener en las regiones. Mira lo que dijo el ministro Mario Marcel el fin de semana. Se está preparando la ley de rentas regionales. O sea, de rentas regionales, cómo las regiones perciben a partir de los propios, de lo que está ocurriendo en una región, tus propios recursos, tus propios impuestos. Pero o sea, a partir de esto, miren, yo no sé cuál, si los tres son de regiones, pero uno tenía la sensación y la necesidad de que las regiones tomaran sus propias decisiones. Claro. Hoy día con esto quedamos en cero, menos cero. Y cada vez que tengamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de decidir, vamos a tener que pedir otra vez la información o el visto bueno o el chequeo. Esto es este raya para la suma, un retroceso brutal a las regiones. Lamentablemente le hace un flaco favor a la gente honesta de las regiones que quiere el progreso para sus regiones, pues esa es la cuestión. Sí. Y que han luchado tantos años la ciudadanía, digamos, de las regiones, porque recordemos que la gran mayoría de los chilenos vive en regiones, o sea, Chile es un país de regiones. Entonces, evidentemente, es contraproducente que ocurran estas cosas. Pero mire, le voy a dar otro ejemplo. Si, como usted dijo, esta cuestión es cuenta gota. Entonces, terminamos nuestra reunión de pauta y decir, ¿qué irá a aparecer en la tarde? Y sabe que aparece siempre algo. Es más, Tele13 siempre tiene las cosas a la mano. Hay una fundación que también ha recibido dineros de la Gobernación del Biobío, que se llama Fundación Educación Financiera, que hace capacitaciones, hace una serie de cosas, voluntariado, capacitaciones para voluntariado y cosas así. Mire esta boletita que la hicieron pasar como Coffee Break. Una boletita cuyo total es de 238.590 pesos en un conocido restaurante del centro de la capital del Biobío, de Concepción. ¿Ah? Un coffee break. Tú dirás, bueno, café, sanguchito, jugo para una actividad, por ejemplo, que estamos capacitando, ¿no es cierto? Obviamente están estos los catering, ¿no? Claro. Perfectamente puede ser. Sin duda. Pero. A ver. Vamos al detalle. Plateada acompañada, 12.590 pesos el plato. Mechada en salsa y rizo, 10 lucas, exquisito. Mixto salmón camarón. Oh, ese es un escándalo. 33.000 pesos el plato. 33.000 pesos el plato. Cuando no es plata tuya. Son dos platos, perdón. Pero ya, a ahí tenéis 16 lucas y medio, 17 lucas el plato. Plateada italiana, 2, 27.000. Champiñones a la peruana,
1, 11.540. Asado de la Mancha. Salmón gratinado, 12 lucas el plato. Ñoqui vegetariano, 10.500. Tiene un paladar lomo muy exigente. Lomo Quijote, 16 lucas el plato. Filete a los pobres. Filete a los pobres. Ahí está, qué rico, ¿no es cierto? La Muerte, 16.750. Uno se come un lomo. Y plateada a los pobres, 14 lucas. ¿Ah? 238.590 pesos esta fundación que recibe plata para la educación financiera, así se llama. Y rinden una boleta que es un almuerzo que se ve bastante suculento. De lujo. Es un almuerzo de lujo. Yo vuelvo a insistir. Es una burla. Si una, con plata de todos los chilenos, un almuerzo exquisito, ¿no es cierto? Y si tú me dices que, efectivamente, dentro del curso de capacitación, que tú tienes que arrendar a lo mejor un salón, ¿no es cierto? Pagarle a los capacitadores, citar a la gente, pagar el lugar, y además tienes atrás como en muchas partes, ¿no? Ustedes han ido seguramente sí. La capacitación y el menú, y un menú té, tipo. Y todos comen lo mismo. Con agua mineral, con algún juguito. Y acá, no sé, unos sanguchitos, unos quequitos, que es el famoso catering que hay. El ¿no catering. Que es para, efectivamente, cuando son jornadas largas, en la mañana se hace un coffee break. Absolutamente. Pero si usted me dice que es un coffee break, o sea, yo quiero ir. Uno, es que... uno y cuantos más, porque no sabemos tampoco. Mira, ¿no? Y cuando la plata uno no es de uno. Cuando la plata no, es de uno, aquí se nota que gastan a destajo. Porque resulta que uno va a un restaurante y ¿qué es lo que hace habitualmente? Ver el lado izquierdo y el derecho del menú. A ellos les da lo mismo. Es más, si lo vieron, quizá hasta lo pidieron a propósito. Y eso es lo que da rabia. Porque finalmente es reírse en la cara de las personas. Porque ellos finalmente se aprovechan de esta situación y han perdido una tremenda oportunidad, como lo decía usted también, senadora, tanto que quisimos avanzar en las regiones, en que tuvieran sus propios recursos, poder destinarlos a sus reales necesidades, pero resulta que nos hemos farreado esto que nos había costado tanto avanzar. ¿Qué le parece esto? Por ejemplo, hablando de este gasto tan innecesario, otro más. Hablando del ejemplo, ¿no?, que ustedes están dando ahora, que yo creo que van a haber muchos más y van a salir todos los días muchos más, es que uno dice la capacitación financiera es importantísima, ¿no? Es importantísima la capacitación financiera, la capacitación previsional, la capacitación de cómo incorporar conocimiento en las personas. Yo creo que ahí no hay un cuestionamiento. Pero sin embargo, uno se cuestiona quién recepciona esto, quién recepciona y da el visto bueno para que esto se contabilice como gasto. O sea, lo que a mí me preocupa es que ellos podrán gastar todo lo que tú quieras con plata propia, ¿no? Con plata propia. Pero aquí quien recepciona y dice que esto es un visto bueno y que eso se contabiliza, ¿no es cierto?, al gasto, es lo que a uno le preocupa. Por eso es que hoy día, ¿qué es lo que se está proponiendo, no? Lo que se está proponiendo son las unidades de fiscalización en cada una de las regiones, pero también en cada uno de los ministerios. Que no sean los propios auditores o los propios fiscales del ministerio o del gobierno regional, sino que sean auditores de un ente absolutamente distinto, particular, sobre esto, que no sean los jefes, ¿no es cierto? Y que eso nos permita tener un nivel de fiscalización mayor, porque esto, lo que ustedes están mostrando hoy día, es absolutamente inaceptable. Con 200 y tantos mil pesos es lo que tiene que ahorrar una persona para entrar a tener un subsidio habitacional. Imagínense, y sobre todo porque fuimos tan permisivos. Y resulta que eso también es el cuestionamiento que nosotros tenemos que hacernos, porque aquí, de partida en todo, y por eso hay que poner restricciones y hay que poner freno, tenemos que partir desde la desconfianza, lamentablemente, porque sabemos cómo funciona la sociedad y sabemos que la ocasión hace al ladrón. Y resulta que les abrimos las puertas a personas que se aprovecharon absolutamente del sistema. Y es eso lo que está pasando. Ahora, Priscila, ellos tienen la obligación, además, la obligación, que en el minuto que esto esté chequeado, transparentarlo, ¿no es cierto?, en las páginas web de las instituciones, como el gobierno regional. O sea, nosotros tenemos la capacidad de revisar esto y de saber cómo se gastó, no la cifra total, sino el desglose de cada uno de estos, ¿no? Mira, a mí me parece, y a mí lo que me preocupa es que esto es un desangre que se está realizando minuto a minuto, todas las tardes, todos los días tenemos esta cifra. Y yo espero que a través de la justicia, ¿no?, a través de lo que se está haciendo con fiscalía, a través de las propias auditorías que están haciendo cada uno de los ministerios, podamos saber
en definitiva, quiénes son, dónde están, quién dio el visto bueno, quién fiscalizó, quién no lo hizo, quién dio el cheque. ¿Y sabe por qué es tan importante eso? ¿Sabe por qué es tan importante eso? Porque de alguna forma tenemos que pasar de la indignación a la justicia. Porque si esto va a terminar en clases de ética y no les va a pasar nada, da mucha rabia y genera mucha frustración en las personas. Quiero preguntarle sobre otra cosa, senadora. ¿Usted escuchó ayer el punto de prensa que entregó el ex seremi de gobierno, Eduardo Vivanco? Y sobre todo al momento de ser consultado para que él explicara a qué se refería, al momento de referirse en ese audio que se filtró, de cuánto cuesta un colombiano. Yo lo encontré primero de un amedrentamiento, ¿no? O sea, y además, de alguna manera, como decir, mira, aquí, si tú no haces esto, mira lo que te puede pasar, ¿no? Mira lo que te puede pasar, claro. Y esto es como gratuito, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, primero, de una complicación tremenda. O sea, que un funcionario público esté hablando en esos términos, o un ex funcionario público esté hablando en esos términos, senadora, que puede ser más bien de un gángster, ¿no? De un gángster. Es que pero no de una persona en el servicio público que está hace poco tiempo ejerciendo un cargo público. Sí, es que al momento de ser grabado, él era funcionario público, él era seremi de gobierno. Y claro, y no era cualquiera, era seremi de gobierno, era el vocero de gobierno en esa región. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿las personas que están asignadas en cargos que son tan importantes tienen realmente las capacidades para hacerlo? Porque ayer, la verdad, es que siendo bien realista, él capacidad para comunicar o enfrentar los micrófonos prácticamente no tenía. Y déjeme ser bien franca en eso. No, no se le movió un músculo. O sea, no se le movió un músculo para explicar algo que era inexplicable. Pero además de eso, mira, lo que nosotros hemos planteado es que aquellos que asuman los cargos de gobierno, ministro, subsecretario, como también seremi, directores de servicio, tienen que tener a lo menos, ¿no es cierto?, una base técnica y de alguna manera un monitoreo de su comportamiento. No solo basta si está en DICOM o no está en DICOM, claro, ¿no? Claro. No es solo eso. Entonces necesitamos además en una fórmula de hacer Estado, de hacer gobierno, de distintos gobiernos, no solo este, sino de incorporar gente idónea, sí, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista personal. Esto es cuoteo político. O sea, esta es una vergüenza. Una vergüenza. Esto es cuoteo político. Aquí correspondía un cupo radical. Y bueno, está este señor disponible, digamos. Eso es. O sea, yo tengo que decir la verdad, nomás por más. ¿Sabe qué, senadora? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Y a Franco, eso es Francesco, lo que nosotros no deberíamos repetir. ¿Ah? Eso es lo que nosotros no deberíamos repetir. Porque la disposición que deben tener los partidos políticos es colocar a sus mejores hombres y mujeres, ¿no es cierto?, para poder estar en un cargo público. Entonces, aquí no es rellenar cargos. Y lo que deberíamos tratar de hacer también es evaluar, evaluar cómo es cada funcionario público y, ojo, en su vida pública como en su vida privada. Sí, lo que hemos en visto. En su vida pública no puede haber separación. No puede haber separación entre ambas cosas. Sí, lo que hemos visto acá en una serie de cosas, hay cosas medio gangsteriles, así como de esas cosas que uno ve en las películas y que uno no pensaba que podían pasar, digamos, en la política, menos en Chile, que nosotros siempre hemos sido como bien autocomplacientes y qué sé yo. Pero vamos a ir con Tayán Salazar, porque efectivamente hemos visto el episodio. Senadora, un segundo solamente para darle el paso a nuestra compañera que está allá en Concepción, a propósito de lo que pasó en la gobernación del Biobío durante el fin de semana, a propósito de lo canceril, dos personas contraparte de la gobernación ingresaron. Claro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué ingresaron? ¿Quién los dejó entrar? A deshora. Dayan. Sí, hola, ¿cómo están? Sí, continuamos. Nosotros nos trasladamos, por supuesto, ahora hasta el gobierno regional, como ustedes pueden ver a mi espalda. Y me encuentro junto a Gabriel Torres, con de acá de
la zona para justamente conversar con él respecto de esta situación que ocurrió en la madrugada del día, el día sábado específicamente, cuando uno de los funcionarios del Boro de Biobío ingresan a deshoras hasta este lugar. Y tengo entendido que ustedes están pidiendo explicaciones justamente por este tema. Si me puede hacer un recuento, un detalle. Sí, efectivamente, junto a mi colega Piero Blas, hace días atrás recibimos una información de que un funcionario había ingresado a la noche el pasado 29 de julio, un día sábado, nos llamó la atención el horario, el día, la hora, con lo cual obviamente que ayer acudimos a portería a consultar si era posible obtener el registro de las personas que ingresaban al edificio. Nos mostraron ahí el libro, pero me dijeron que la información, si queríamos una copia, teníamos que solicitarla. Perdón, ellos llamaron a otra persona al cuarto piso a pedir autorización si podían entregarnos esa información. Les dijeron que no, que teníamos que hacerlo solicitado por escrito al gobernador. Bueno, en vista y considerando, subimos al segundo piso, hablaron con nuestro secretario ejecutivo y si redactamos la carta y se le hicimos llegar la solicitud al gobernador regional. Pero creo que por ahí se filtró y ha salido más o menos qué ocurrió, que justamente llama la atención que el encargado de informática entra a las 10:30 de ese día sábado 29 de la noche, un día que entre comillas festivo, que no es hábil. Si quisiera hacer algún trabajo podría haber venido temprano, qué sé yo, pero viene salario y entra con una segunda persona y obviamente entra con una autorización porque ya no le permiten el ingreso. ¿Claro? Los protocolos cambiaron, sí, después del nuevo computador en Santiago, ¿sí? Lo cual salieron del edificio, obtuvieron un correo electrónico que alguien le autorizó el ingreso, miró el guardia. Usted sabe, disculpe don Gabriel, ¿usted sabe quién autorizó eso? ¿A qué habrían entrado justo antes, verdad, también de que el gobernador el día lunes entregara esta información, estas declaraciones en distintos medios y todo lo que sucedió ayer? No, él es encargado de informática, llama la atención. Y segundo, que habría, supuestamente, le habría autorizado la encargada, o sea, la directora de la DAS, de ADAF, Dirección de Administración y Finanzas del Gobierno Regional. Obviamente que esperemos. Bueno, posteriormente, ayer en la tarde, el mismo guardia se acercó a nosotros y nos dijo: saben que lamentablemente ya las copias no se las vamos a poder entregar porque la PDI acaba de llevarse los libros, los registros de ingreso. Sí, la verdad es que bastante peculiar porque justamente antes del allanamiento, el día sábado, ingresan estas personas. Los escucho en el estudio si tienen preguntas, chicos. Ahora, ¿ellos tenían información privilegiada de que iba a ser allanada la gobernación? ¿O se anticiparon ante la posibilidad? Ahora, no sabemos quién le habría autorizado, claro, o su jefa directa, claro, pero él es encargado de informática. Y resulta que sabemos que un encargado de informática está resguardando información sensible. Y conoce todos los códigos, contraseñas, sí, cómo pasar de distintos lugares a otros, sí, a nivel de software. Y por otra parte, estaba acompañado de la encargada financiera de qué, de la relación con las fundaciones. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que esta era una fundación que ya no solo estaba entera de juicio público, estaba siendo investigada por la fiscalía. Claro. Es decir, en medio de una investigación, estas personas hacen ingreso ¿a qué? Es gravísimo. Pero involucradas ¿Pero directamente. ¿Para qué? ¿Para tratar de ocultar información sobre la fundación en ti o a lo mejor hay más? Ahora, buena pregunta. Uno supone que esta persona debería ser llamada a declarar a la fiscalía, porque de partida debe ser un sujeto sospechoso si en medio de una investigación está entrando a un edificio que es la gobernación regional. Suponemos que a sacar información, a obtener algo, si va, o sea, no, si por eso yo digo, si es tan evidente. No fue a buscar un teléfono que se le quedó, sobre todo porque hay que considerar con quién iba acompañado. No, y además que no lo autorizan, después tiene que buscar autorización, encuentra autorización. O sea, que el compadre quería entrar a como dé lugar. ¿O no, don Gabriel? Sí. Mira, la verdad es que a mí me gustaría preguntarle, él no tiene retorno, voy a pasarle ahora uno de mis audífonos, a ver si los puede escuchar de manera directa, pero me gustaría preguntarle también, ¿esa persona sigue trabajando acá en el lugar? ¿Ustedes como consejero, por otro lado, no tienen acceso a saber de inmediato? ¿Existe todo este protocolo tan tremendo de saber a qué vino un funcionario un día sábado? Voy a contar un hecho que no he contado, una exclusiva. Ayer, justamente después que ocurrió esto, tipo 3 de la tarde, bueno, todavía estaba PDI, Fiscalía acá. Yo estaba afuera junto con mi colega Piero Blas y estábamos conversando con dos periodistas de un medio nacional y de un medio local. Pero no estaban con su equipo, estábamos platicando. Y se acerca una persona por detrás mío, por el lado, y me dice: ¿usted creo que me andaba buscando? ¿Qué es lo que necesita saber? ¿Por qué no acude a mí? Perdón, le dije que y justo salta el periodista de Radio Bío Bío y le dice: ah, justo usted, el señor X, lo andaba buscando. Bueno, él era una de las personas. Era una de las personas que entró al sábado. Me llama la atención, ¿por qué me viene a intimidar? Ah,
Entonces yo, como que andaba buscando. Claro, que porque no le había pedido explicaciones. Yo estoy ejerciendo mi función como corresponde, como consejero regional, que me compete la fiscalización, y por tal, en base a esa información, estaba tratando de obtener mayor información. Pero ya se llevaron estos documentos en fiscalía, en el procedimiento que hicieron ayer, PDI en este caso, y esperemos que se investigue, se lleguen las consecuencias, se citen a las personas a declarar y por qué motivo ingresaron en esa hora este tipo de personas, lo cual llama mucho la atención justamente en la de todo este proceso investigativo que se está desarrollando el gobierno regional. ¿Se siente intimidado usted con esto? Mire, ¿o lo intentaron intimidar? Fui concejal de otra comuna donde tuve que destituir un alcalde, logré destituir un alcalde, recibí un balazo que me dispararon al vehículo en una oportunidad, me golpearon unos dirigentes, tuve con protección policial un año y medio, así que la verdad es que estoy un poquito curado de espanto, con cuero de chancho en todos aspectos, y aquí habría que, como dice el dicho, caiga quien caiga, aquí hay que llegar hasta últimas consecuencias, hay que cuidar los recursos que son de todos los chilenos. Los escucha, chicos, háblenle nomás. Lo que pasa es que lo que llama la atención es la forma, y sobre todo que, claro, usted estará curado de espanto, pero resulta que no tenemos que acostumbrarnos a esto. Esa es la forma que tienen de intimidar, esa es la forma que tienen de relacionarse, por ejemplo, ahí en la gobernación. ¿Qué experiencia tiene usted? Y sobre todo porque ayer, cuando escuchábamos al ex seremi de gobierno, también él había sido bien intimidante el momento de escuchar el audio, cuando hablaba de cuánto cuesta un colombiano. Bueno, con respecto a lo que me ocurrió ayer, sorprendió, y justo tengo los testigos de los periodistas en cuestión. Cuando él supo y se dio cuenta, se fue inmediatamente, se entró al gobierno regional, rápidamente no dio ningún tipo de declaración, pero obviamente que llamó la atención. Hay otras formas de hacerlo, y después de verlo y conocerlo me di cuenta que esa persona anduvo merodeando en el salón cuando llegó PDI, luego la fiscalía, y él andaba entre medio mirando, observando. Gabriel. Ahí me di cuenta quién era. Gabriel. Pero la verdad es que a mí no me va a intimidar nada. Sí, aquí es que se tiene que actuar como corresponde, ¿sí? Sí, es que yo entiendo que usted, debido a su experiencia, y a esta altura no lo intimidan, pero es interesante saber cuál es el comportamiento de estas personas, claro, porque probablemente si usted hubiese estado solo y no con estos periodistas, otra hubiese sido la historia. Porque ¿con qué intención llegó a usted preguntarle, oye, a ti te andaba buscando? Oye, aquí te andaba buscando, y llegó a tirar la pachota, como se dice en buen chileno. Claro. Sí, y lo encontré un poco alterado. Claro, yo voy a pedir que hablara en fiscalía con la fiscal a cargo, voy a pedir una audiencia. Eso es importante. Procesarle este hecho que me ocurrió, y obviamente que también ellos lleguen hasta las últimas consecuencias en la investigación de estos casos, porque la verdad es que aquí no puede ocurrir eso. Oiga, Gabriel. El fiscalizar no puede ser intimidatorio o de alguna manera sentirnos afectados. Sí, oiga, ¿sí? Gabriel, lo que pasa es que es bien curioso, ¿eh? Porque hay un... ¿Cómo decirlo? Hay un ánimo que ya lo recalcábamos hace un ratito atrás, que es bien curioso. Yo no sé si usted pudo ver las declaraciones del ex seremi de gobierno, que hablaba de cuánto cuesta un colombiano, y cuya señorita víctima de esto, la señora Polizzi, evidentemente se sintió amenazada. Respecto a este tema, ayer también lo vimos sin la capacidad de dar explicaciones a qué se refería, porque él trató de decir que cuánto cuesta un colombiano, me refería a que apuran en entregar los documentos. Si todo en Chile alguien entiende que eso significa entregar los documentos. Entonces, estamos hablando más del episodio de usted ayer, más también la actitud del señor Vivanco con algunos periodistas, incluido ahí Dayan. Estamos hablando como una actitud media matonesca cuando te pillan, ¿o no? Bueno, claro, por supuesto. Yo creo que aquí está en juego a veces las carreras, entre comillas, de cada una de las personas, su vida profesional, pero lamentablemente aquí uno tiene que ser consecuente de principio a fin. No puede tener de repente este tipo de acto, hecho, o pretender proteger a alguien. La verdad es que yo no sé qué es lo que hay detrás de todo ello con la actitud que tomó esta persona. Esperemos, insisto, que ya Fiscalía tiene los antecedentes y empiece a indagar, empiece a investigar, empiece a llamar a declarar, porque eso obviamente es urgente. Y además, aquí yo creo que ya ayer, si bien es cierto, renunciaron otras personas, pero yo creo que no es suficiente. Aquí tiene que haber un cambio real, con fuerza, y no estar llegando siempre atrasado a buscar las soluciones. Nosotros no hemos tenido un consejo, ni siquiera extraordinario, que lo solicitamos, fuimos los primeros 5 consejeros que lo solicitamos el martes 1 de agosto, para que ojalá fuera este jueves 10. Sin embargo, después 5 consejeros que se habían reunido 2 días antes con el gobernador,
piden también lo mismo, pero aplazándolos para el 16, aduciendo que el primer país de consejeros que van a ir a una capacitación de descentralización a Valparaíso este jueves, este mismo día. Oiga, don Gabriel. Y en realidad lo que van es buscar que los parlamentarios saquen la inhabilidad que tienen los consejeros para poder postularse al próximo año a cargos como de alcalde y no tengan que renunciar ahora en octubre. Y la otra semana había otro viaje también de 5 consejeros a la provincia de Chubut, Argentina, porque hay un seminario que se hace todos los años de intercambio entre Chile y Argentina. Entonces, bueno, tenemos que balancear las cosas y ver qué realmente es prioritario. Hoy día nuestros vecinos, nuestras juntas de vecinos, organizaciones sociales, nuestra comunidad, las 33 comunas que representamos, exigen prontitud, rapidez, las soluciones de las distintas problemáticas que ellos nos presentan. Tenemos que ver una serie de proyectos para poderle aprobar y ellos están dando lujo a esto de dilatar por intereses personales y no por intereses generales. Y no solo eso ya basta. Don Gabriel, que hay algo que cambiar y tienen que darse cuenta. Aquí hay muchos, y termino con esto. Los concejales que nos habían dicho hasta hace 3 días atrás que lo nuestro era pura farándula. Han demostrado todo lo contrario. Es tan grave esto y le hemos dado tanto tiempo y estiramos tanto el chicle en el tema de la fiscalización que se adelantaron al ingreso de la PDI y quizás qué información se llevaron el sábado. El sábado 29, ¿cuándo fue? El sábado 29 de julio. Y habría que preguntarse también si eran personas. El sábado 29, 8 o 9 días atrás. Sí, Gabriel, ¿de qué nivel de confianza del gobernador? Porque como usted decía recién, salieron 3 personas que ayer nos dábamos cuenta de que todos sabían lo que había pasado con el caso Lencería, las boletas y una serie de cosas. Y estas otras dos, ¿qué nivel de confianza o dónde están en el organigrama? Porque al final parece que empezará a salir todo el mundo. Mire, Gabriela, a usted y a todos los que nos están viendo les queremos dar cuenta de un nuevo hecho que podríamos decir que es una joyita dentro del mecanismo de traspasos de dinero. Tenemos más información. Porque si bien es cierto, el caso Lencería es muy burdo, hay otras personas con órdenes de detención que están siendo buscadas por la policía. En otros casos, miren el siguiente titular, porque la verdad es bien, bien impactante. Lo tenemos acá. Seremi de Vivienda de Tarapacá autorizó, escuchen bien, 7 traspasos por 1.060 millones, y aquí está lo clave, en solo un día, a una nueva fundación, esta vez llamada En Red Social. Y ojo, no quedaron registros en Hacienda. Es bien impactante, yo tengo aquí el detalle, una nota en Exante. Justamente, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Tarapacá, Francisco Javier Martínez Segovia, 7 resoluciones de manera rápida a esta fundación por estos más de 1.000 millones de pesos. Son varios, en distintas cosas, habilitación primaria, todo esto tiene que ver con programas de asentamientos precarios. Pero lo curioso además es que poco más de un mes después de estas órdenes de traspaso rápido, miren toda esta plata. Poco más de un mes, el caballero renunció a su cargo y la explicación fue que su salida se debía a que estaba mal evaluado. O sea, el 29 de julio se realizan estos traspasos, en el año 2022 estamos hablando, ¿ya? Y poco más de un mes después renuncia a su cargo porque estaba siendo mal evaluado. Pero la plata ya estaba traspasada. Pero, ¿cómo? Espérate, tú me estás diciendo. Bueno, pero en todo caso, no olvidemos que, de acuerdo al Estatuto Administrativo, los funcionarios públicos tienen responsabilidad a lo menos hasta 6 meses después de salir de cargo. Lo sabemos. Y se puede hacer un sumario. Aquí se actúe. Pero esto ya pasó. Lo sabemos, Gabriel. Ya pasó el tiempo. También. Lo sabemos, pero acá el punto es que hay algo raro. Lo que estamos diciendo, porque esta información. Consolidada por este medio de comunicación, pero además que uno ve la forma, si es eso, claro. Son distintos montos, con distinta naturaleza, a veces para el mismo objetivo, otras veces para otro, pero que junta una cantidad de plata gigante y al mes la persona sale. No, y nunca supera, los 7 traspasos en el día nunca supera lo que establece la Contraloría para poder tener toma de razón. Porque esa es la trampa. Es para no pasar bajo la lupa de la Contraloría. ¿Por qué es sospechoso? Porque uno dice, bueno, aquí están haciendo la trampa. Pues, si para pasarle 1.000 millones, que es lo que necesita ese plan o el convenio, tengo que pasar por Contraloría. Aquí me hay paseo a la Contraloría, te lo paso todo el tiro, compadre, no te preocupes. Eso es lo que uno supone y sospecha. Exactamente. No, y déjame decirte además que esta fundación en particular tiene convenios con una serie de otras regiones
todas a través de distintas seremías de este mismo ámbito, y todas por montos chicos. Solamente que este es el caso más burdo, porque son 7 en un día, pero te insisto, hay varios traspasos de dinero, región de Valparaíso, región de O'Higgins, y además que por montos muy chicos, pero que se van sumando y generan una cantidad de plata impresionante. Senadora, ¿cómo lo ve usted, senadora Sepúlveda? Porque este ya es como la guinda de la torta del mecanismo de traspasos de dinero. Aquí está clarísimo cómo se genera el traspaso rápido en un día, montos chicos, sin que la Contraloría pueda hacer nada. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que esta no es guinda la torta, esta es una sandía en la torta. Te digo una cosa, o sea, tú vas descubriendo, Francesco, que esta fórmula no se va repitiendo, y lo que nos preocupa es que en el Ministerio de la Vivienda, si eso es lo más dramático. Cuando yo trabajo con muchos comités de vivienda, ¿no? Que el otro día me enrostraron esto, ¿ah? Me enrostraron y me dijeron, mire, senadora, o sea, hoy día tenemos que transformarnos en fundación para poder tener recursos. O sea, fue brutal eso, fue brutal. Porque al final uno dice, aquí son los instrumentos, los recursos del Estado que están disponibles para las personas que más lo necesitan, y mira lo que está ocurriendo. Por eso es que es urgente, urgente, que la Fiscalía pueda actuar lo antes posible. Y ya sabemos cómo funciona, por ejemplo, en vivienda. Espero decirlo así, pero ya sabemos cuál es la fórmula en vivienda. Entonces deberíamos decir, bueno, ¿cuántas son las fundaciones? ¿Cuánto es lo que se está entregando? ¿Cuánto tiempo, no es cierto, se demora en entregar estos recursos? Y podríamos clasificar perfectamente a aquellos que hoy día están cometiendo estas... Ya no son irregularidades, ¿no? O sea, la Fiscalía está investigando aquí hechos de corrupción y de delito. Absolutamente. De delito. Y además, perdóname, Francisco, pero decir sí. Aquí, ¿quién está detrás? ¿Quién es este Seremi? ¿Quién es este Seremi? Claro, uno de los Seremis. ¿Podemos relacionarnos con alguna otra cosa? ¿Dónde va a trabajar este Seremi posteriormente? Claro. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Pero Tarapacá, ¿senadora? Además, una región que tanto lo necesita, ¿no? No, absolutamente. Ahora, solo para ser justo, el director a cargo de la fundación, uno de los directores, tenía un alto cargo en el Ministerio de Vivienda y renunció un mes antes de que asumiera Gabriel Boric. O sea, la cosa va para atrás, va pensada la salida, claro. Es de locos. Pero mire, senadores, y a todos los que nos ven en pantalla, porque queremos dar cuenta del siguiente titular del diario El Mercurio del día de hoy. Fiscalía se enfoca en el rol del ministro Jackson y de la directora de la Dirección de Presupuesto de la Nación, y alista citaciones para que declaren esto por su... Y este es el punto que también yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Por su obligación de fiscalizar el uso de los recursos estatales. O sea, hay cuestionamientos por lo que pudieron haber hecho, flexibilizaron o no, ¿ok? Pero otra cosa es, se hicieron todo lo que tenían que hacer para fiscalizar el uso de los recursos de los chilenos y las chilenas. ¿Qué le parece eso a usted, senadora? Bueno, lo conversamos después de esta breve pausa, volvemos con más acá en Tu Día. Estábamos. Bueno, estábamos dando cuenta de un titular del diario El Mercurio que pone una perspectiva distinta que es interesante, porque efectivamente habíamos dicho lo que significaba para el gobierno la idea de declarar, ¿no? Esta foto, lo habíamos comentado, claro. Lo que podía significar, al margen de que es simplemente una citación a declarar, no hay ningún imputado de nada todavía, ni mucho menos. Pero también el hecho de que el foco pueda venir por el lado de la obligación de fiscalizar el uso de recursos estatales. Esa es una perspectiva distinta. No es solo lo que tú hiciste, sino lo que has dejado de hacer. Lo que no hiciste. O lo que no hiciste. Claro, ahí dice que la Fiscalía se enfoca en el rol del ministro Jackson y de la directora de la DIPRES, que también es RD, Revolución Democrática, y alista citaciones para que declaren. Pero también estaría citado a declarar, o querría la Fiscalía citar a declarar, al ministro Montes. Efectivamente. En el caso que es lo que ustedes estaban comentando, que tiene que ver básicamente con esta obligación de velar por el correcto uso de los recursos públicos. Y además se añaden otras cosas dentro de la investigación que está llevando la Fiscalía. El propio fiscal Ángel Valencia, fiscal nacional, como que le ha dado una relevancia muy grande a estos temas, y están actuando en varias regiones simultáneamente del país, y súper también coordinados. Pero preguntémosle a la senadora. Sí, preguntémosle a la senadora, que también nos puede dar su parecer respecto de esto mismo. Senadora, porque finalmente esta es la hora de la verdad. Más allá del trabajo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer también implica una responsabilidad.
Bueno, absolutamente. Yo creo que además, primero que el fiscal, ¿no?, ha entregado directrices a toda la región, a todos los fiscales, ¿no? Sí, que eso es muy importante. Porque no, porque como esto, ¿no?, está en cada una de las regiones, vamos a tener que investigar minuciosamente, van a tener que investigar minuciosamente esto, no pueden haber criterios disímiles. O a lo menos, ¿no es cierto?, una estructura que permite investigar de manera, yo diría, con cierto grado de homogeneidad lo que está ocurriendo en este procedimiento. Para mí eso es muy importante, porque no queremos, ¿no es cierto?, que exista un tipo de investigación con más acuciosidad en unas regiones que en otras. Yo creo que eso tiene que ser absolutamente expedito, rápido, pero a fondo del problema. Lo segundo es que yo creo que todos los funcionarios públicos que hoy día están involucrados, no solo los ministros, sino también algunos directores de servicio que puedan estar también complicados, los seremis, los directores del servio, etcétera, tienen que estar a disposición absoluta e incluso más pedir que sean citados si tienen alguna información relevante para esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Ahora, de los ministros, tanto el ministro Jackson, Monte, no me cabe la menor duda, ¿no es cierto?, que van a entregar toda la información. José Luis hablaba del ministro Monte, que tiene una tremenda trayectoria, ¿no? Una tremenda trayectoria que ya está empañada por lo que está ocurriendo. Y la directora de la DIPRES, que yo concuerdo absolutamente con el ministro de Hacienda, absolutamente. Es una mujer brillante, de una trayectoria impecable. Y que yo creo que además mucho de lo que se ha planteado, ¿no?, hoy día, que ella bajó, ¿no es cierto?, la barrera de entrada. Que ella bajó esta barrera de entrada, pero eso yo creo que hay que investigarlo, no es tan así. Nosotros estamos haciendo un trabajo con mis abogados exhaustivo de qué es lo que ocurrió en la ley de presupuesto y las glosas, ¿no es cierto?, para bueno, esto. Senadora, en todo caso, senadora. Yo ahí sí. Discrepo porque hay mucha, querido José Luis, que hay mucha información ahí que son informaciones no precisas. Sí, no precisas. Lo que quería complementar. Que hay que plantear. Senadora, lo que quería complementar es que si es cierto que la gran mayoría, si no todas las cosas que hoy día se están investigando, datan y parten el año 2022. Sí. Donde todavía no se había entregado esta modificación, digamos, de bajar la vara para que ingresaran nuevas fundaciones. Ahora, igualmente, digamos, más allá de que no vamos a juzgar intenciones, pero evidentemente a la luz de lo que vimos ya el año 2022, no parece una buena idea para el 2023 al menos, pero es cierto, en ese sentido la defensa que se le ha hecho a la directora de presupuesto tiene que ver con eso, con que esa decisión de bajar la barrera de entrada no ha sido precisamente de los casos que se están investigando, ¿no? Claro, pero además, José Luis, aquí había algo que era muy importante, que tenía que ver cómo en el 2022, ¿no?, y el 2021, la mayoría de los traspasos que se hicieron fueron entidades precisamente privadas. Claro. Un 56% se hizo a privado. Sin embargo, lo que tenemos hoy día, precisamente con la modificación que se hizo hasta septiembre, teníamos un 20% de entrega a privados. Y la idea es buscar la fórmula, de cómo entregamos a lo público estos convenios. Claro. O sea, mira, ayer estuve con el ministro Pizarro. ¿Y qué tenemos que hacer? De crear un convenio entre la gobernación de O'Higgins, ¿no? Claro. Con el Ministerio del Deporte para entregar ahí recursos. Para que el sentido de lo que día que queremos hacer es que exista entre públicos estos convenios. Y nosotros estamos proponiendo, además, José Luis, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer un ranking y una acreditación claro, de estas fundaciones. Hay que darle una vuelta grande porque, lamentablemente, estamos viendo, como usted decía, todos los días algo nuevo y lo que es realmente preocupante. Senadora, le queremos dar las gracias por el tiempo que ha tenido de estar con nosotros. Sí, que le vaya muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Y también quiero agradecer a Dayan, que está con el core Gabriel Torres, quien también nos entrega antecedentes de lo que ocurre, porque aquí todos los días nos seguimos sorprendiendo con todos los antecedentes que vamos descubriendo a raíz de esta investigación que está en 11 regiones. Muchas gracias. Un abrazo. Oye, respiremos, descansemos.
Ay, es momento de preparar qué. ¿Tú crees que eso es descansar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le toca a Pega. La mente, la vamos a descansar. Porque hoy hicimos un gran homenaje a un gran español como José Luis Perales. Los homenajes a España siguen. Gracias. Siguen. Permiso, me voy a llevar mi café. Adelante, Priscila Carolina. Es usted la dueña de casa. ¿Está haciendo una presentación? Siga. ¿Por qué siguen? Vamos a seguir haciendo el homenaje. ¿Cómo estás, Javi? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Feliz. Le vamos a hacer homenaje. Porque vamos a cocinar, así que feliz. Hola, Camil. A José Luis Perales. De la siguiente manera. Lo que tengo acá, y eso, bájeme la luz. Es un plato tradicional de España, pero con productos americanos. ¿Me pueden creer ustedes? Pero productos chilenos. Eso está chilenizado. Pero además está chilenizado. Sí, hoy día sí. ¿Quieren saber qué es lo que tenemos? Vamos a comer hoy día. Preparen las papilas gustativas. Qué rico. Preparen allá en sus casas, listos para hacer esta receta. Seguir las instrucciones de la Cami. Para comer una deliciosa tortilla española a la chilena. ¡A la chilena! Eso me gustó. Me gustó, me gustó. Cosa más rica. Oye, esto te voy. Y sencilla. Te voy a confesar. Solamente lo he comido en restaurantes, jamás le he preparado. Y si es chilena, es más buena. Oye, es, pero muy fácil, no la has preparado, muy rica. Revisemos los ingredientes. Ya, pero ¿ya? Tú no la has preparado nunca. Nunca. No, no, nunca. Mira, dice, tortilla de papas a la chilena. 5 papas grandes. También necesita 6 huevos. 1 cebolla. 1 pimentón rojo. 1 longaniza. Esa es la chilena. ¿Me gusta? Esa es la chilena. Sal y pimienta. Ya. ¿Qué es lo que es chileno de todo esto? Porque la tortilla... Miren, esto es importante. Vamos a hacer tortilla de papas, pero la vamos a chilenizar. ¿Por qué? Porque la tortilla de papas es solamente con papas. La longaniza y el pimentón es cosecha nuestra. De hecho, nosotros en el restaurante es como, quiero una tortilla española. Y un español dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene longaniza? Es porque está chilenizada. Claro, pero hoy vamos a hacer la unión y vamos a enseñar la técnica para que te quede perfecta. Muy bien, comenzamos. Vamos a cortar las longanizas. Acá en la tablita de longaniza, cortamos la longaniza chiquitita. Y también necesito que cortes en esta tabla el pimentón en juliana. Acá primero esto y después o lo que queráis. Primero uno, después el otro. ¿El pimentón te sale bueno, Repe? Sí, como un chef. Perfecto. Juliana. Las julianas son las tiritas. Mire, yo le saco esto blanquito. Muy bien. Con mucho cuidado, se lo sacamos. Excelente. Ahora, ¿por qué le sacas lo blanquito? Porque uno saca las pepitas, pero lo blanquito es así como un poco de porque así como queda más rojito, ¿no? Es un tema solamente de color, ¿eh? No es por el sabor. Y además, para complementar lo que decís, Repe, la fibra que está dentro del pimentón muchas veces cae mal. Si a usted le cae mal el pimentón, sáquenle un poquito de esa parte blanca y va a ser más suave. Mira. Así que les conviene sacarla un poquito. Hola, Michelle, bien. Bienvenida a la cocina. Sí, escuché que íbamos con la cocina y llegué al tiro. ¿Qué? Se activaron tus papilas gustativas. Qué rico. Lo que estamos haciendo es preparar la parte chilena de la tortilla de papas. Vamos a agregar pimentón, vamos a agregar longaniza o chorizo. Y vamos a hacer la clásica tortilla con toda la técnica para que quede perfecta. Sí, es que a nosotros además como chileno, la comida chilena como que le gusta la mezcla de colores. La tortilla de papa es bien fome en realidad. Termina siendo como un acompañamiento, pero si nosotros hacemos esta tortilla de papa con todo lo que le echamos, ¿puede ser un plato principal o no? Sí, puede ser un plato principal. ¿Sabes qué es lo que sirve mucho también? De aperitivo. ¡Claro! Oye, sí. Tienes razón. De aperitivo mejor si nos gusta comer. Un aperitivo contundente así, usted corta la tortilla en cuadraditos y la pone en la mitad. Con un vinito tinto y no le quiere cortar. ¡Excelente! ¡Ay, qué rico! La previa a un asado, imagínate con una tortilla de papa. Hasta la podía hacer en la parrilla también, con un sartén ahí para la parrilla. ¿Ah, sí? Espectacular previa asado, mira. ¿Sí? Oye, si usted tiene algún recuerdo, una experiencia, si sabe hacer tortilla de papa, si nunca la ha probado, alguna vez la probó con pura papa y dijo, ¡uy, qué fome! Bueno, todo eso nos puede comentar a través de nuestro WhatsApp. Lo estamos siempre leyendo. Acá y ahora el chorizo. Ya, y el chorizo, o sea, basta con chorizo. El chorizo, ya. ¿Qué quieres? Lo voy a cortar a, como dijo Frank Sinatra. My way. Cuidado con él. Pero permiso, permiso. Mira, te voy a enseñar una técnica, Repe. Se te mueve la tabla, ¿cierto? Y eso es peligroso, ¿cierto? Sí.
Entonces lo que pueden hacer en este caso es que mojan un poquito el papel absorbente. Nueva. La toalla nueva. Y acá, esto es... De acá se pone. Oye, si la Cami tiene tipa todo. Y ahí no se mueve tanto, no baila tanto. Seguridad en la cocina ante todo. Muy siempre bien. Una tabla firme, un cuchillo afilado, no desafilado porque es más peligroso. Y la tabla firme. Las personas siempre cortan en el lavaplato, al medio. ¿Has visto esa como el lavaplato? Sí. Es peligroso. Mira, oye, chef, pero mira. ¿Qué estás haciendo? Es que se una, te va a desarmar. Una innovación. ¿Qué estás haciendo, José? Una innovación. Vamos a elevar esta receta. Me encanta. Me gusta. Le sacaste la tripa, pero se nos puede desarmar, pues, Cami. No, yo le creo todo a Repe. Repe sabe, si se maneja. Y esto, miren, esto también es importante. Mientras que Repe va cocinando, yo puedo ir complementando. Ya. Le ponen a dejar... Bueno, esto se va a usar igual. Pero todo lo que no usamos, lo podemos dejar en un bolsito. ¿Ya? ¿Para qué? Ordenado. Ordenadito. Sí, y estos potitos del pimentón los guardan para hacer un caldo. O los pueden congelar para después hacer un sofrito. Nada se pierde, señor, en la casa. Nada se pierde. Acuérdense que además aquí nosotros hemos aprendido que el pimentón tiene mucha vitamina C. Sí, es buenísimo. Tal cual. Tal cual. Tanto el macho como la hembra, también lo aprendimos. Sí, también aprendimos. De hecho, este es macho. Con todo, sino para qué, tú. Ah, no, este... Ah, perdón. Este es macho porque tiene un potito de 3. La hembra tiene potito de 4. De 4. Eso nos enseñaron, por ejemplo, a través del WhatsApp. Un amigo de tu día dijo que había pimentones macho como este y hembra, que tiene 4. Ahora, nunca supimos la diferencia. Fíjese. Parece que era más intenso la hembra. ¿Era más intenso el macho? Lo que yo hice fue, básicamente, como desmenuzar la longaniza. Exquisito. Entonces, así, en vez de quedar trozos grandes de longaniza, vamos a ir descubriendo pequeñas pintitas de longaniza. Me encanta la molida de longaniza. Me parece muy bien. Me gusta porque le da sabor. Unos tropezones de longaniza. Maravilloso, súper buena idea. ¿Ven que la cocina es de todos? Todos ponemos. Ya. Acá, al fuego vamos a poner la longaniza para que suelte un poquito de sabor, caramelización. Y le dé mucho sabor a nuestra tortilla. Está caliente. No le vamos a poner aceite. ¿Por qué, chef? Porque tiene grasa. Exactamente. Cuidado con la mano, que está caliente. No, oye, sí, yo creo que entonces esta debería ser tortilla española a la repe, ¿eh? Tortilla española. Ya, el pimentón lo vamos a tirar medio al dente. Apenas suelte un poquito de aceite, agregamos ahí el pimentón. Perfecto. ¿Ya? Aquí ya. Usted tiene cebolla ya más o menos preparada. Sí, yo hice una cebolla caramelizada, que es una cebolla que salteé mucho rato. Igual les voy a mostrar cómo hacerla acá. Pero mientras más cocinen una cebolla, más dulzor va a agarrar naturalmente, sin agregar azúcar, y le va a dar un toque muy, muy rico. Esta cebolla morada, por eso quedó tan oscura. Pero la cebolla blanca, fuego bajo, eterna, la dejan ahí revolviendo de repente y va a quedar así, tierna, 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 dulcecita, blandita. Exquisita. ¿Cuánto tiempo demora la cebolla en caramelizarse? Porque es bien lento el proceso. Es lento. Fuego bajo, depende de cuánta cebolla, pero yo una hora le doy a harta cebolla en una olla y voy revolviendo. Espérense un poquito, Repe. Espérate. Paren acá, que el Repe está muy apasionado. Mira. Está muy contento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque quiero mostrar cómo se corta la papa. Es que yo pensaba que era, que era en rodaja. Ah, ya. ¿En rodaja también? O sea, puede ser en rodaja o así. O en cuadradito. Ya, algo importante, Repe. Ya. Miren, cuando usted va a hacer una tortilla de papas, la idea es que todas las papas sean iguales. Entonces, estas son mis papas, Repe. Son un poco más pequeñas. ¿Más chica? Entonces un poquito más chiquitita, por fin. Muy bien, pues. Sí. A la mitad, mira. Después en octavo, mira, y ahí cortan más finito. Es que yo la corté, siempre la corto en cuadradito como va a ser papas mayo. Entonces yo creo que por eso me equivoqué. Ya, más chiquitita que la papa mayo. Más que la papa para... Sí, porque también es súper importante para que una bien y para que agarre una buena forma ovalada y no tenga... Sí. ¿Cierto? Sí. Como pinchos para arriba. Yo pensé que esté pensando en el 18, yo creo, ¿no? ¿Yo? ¿También? Sí, la papa mayo. Papa mayo, asadito. La papa mayo. También quedan para el 18, como 40 días quedan para el 18. No queda nada. Deberíamos empezar a poner ahí un contador. Ya estamos encima. El jueves quedan 40 días para el 18 de septiembre y vamos a poner un contador. Me acaban de avisar. ¡Qué buena! Ya, pero no pregunten el tiempo todavía, eso sí. ¿O lo ponemos al tiro? Póngalo al tiro. ¿Es muy pronto? ¿Qué? Para poner el contador. Es muy pronto. No, pero así como la Michelle, si está ansiosa, ¿cómo va a estar para el 18? Yo estoy de cumpleaños después del 18. ¿En serio? La fecha más triste después del 18. Soy el fin del 18, el 20 de septiembre. No, pero el 18 chico. Pero es buena esa fecha. Pero llegan en carretilla. Hola, estoy de cumpleaños, ¿quieres venir a mi casa? Estoy cansado. Vamos al Cerro Chena. Me dicen, oh, viene volviendo de la playa, están todos así durmiendo en el auto y yo estoy de cumpleaños. Pero como... Lo tienes que hacer antes. Sí, luego después, una semana después siempre celebro. Están todos con la caña, pero ahora... Están todos para embarrar, están todos averiados. Entonces yo estoy ahí, vamos a almorzar a un restaurante. Vamos a almorzar a un restaurante y están todos calladitos en el almuerzo, así, silencioso. Claro, sí.
oye, ¿quieres algo para mi cumpleaños? No, tenía una sopita de marisco. ¡Claro! Están todos tallados. Un antiácido, puede ser. No hagáis así. Pero miren, solamente para que sepan, mientras seguimos cocinando nuestra tortilla a la española, a la refri. Miren. ¿Qué pasó? Miren esto. Miren esto, qué maravilloso. La cuenta regresiva. Pero espérense. ¿No era que el jueves eran 40 días o esto de ahora? Ya, ahora. 40 días, 12 horas, 44 minutos y 10 segundos. Para el 18 de septiembre. Oye, que el 18 lo vamos a empezar a celebrar. A ver, sí. ¿Día jueves? Ya. Oye, Repe, ¿sabéis qué? Yo creo que yo me propuse este año, ya que este año me pilla el 18 en un matinal. Me propuse aprender a bailar cueca como corresponde. ¿Saben bailar cueca? No, pero yo voy a tomar un curso. ¿En serio? Sí, no es así como, no solo ensayar. Pero... ¿Y por qué no traemos un profe? La Michelle debe bailar cueca. Sí, la Michelle baila bonito. Sí, baila lindo, ¿cierto? Sí. Sí, baila lindo. Pero igual es bueno aprender más tips. ¿Sí? Porque nunca he tenido clase. Sí, no, y además que aquí, imagínate, con el baile y todo, hay salas de ensayo. Me encanta. Entonces, ¿bailamos cueca? ¡Eso! Oigan... ¿Bailamos cueca para el 18, Repe? Bailemos cueca para el 18, ya. ¡Ay! Me entusiasmé. ¿Le pegará la cueca, pero no? ¿Pero qué cueca bailamos? Tradicional, porteña, brava. Yo bailaría chora. La tradicional. Pueden ser varias. Pueden ser si las son dos, varias, mira. Días de celebraciones. Hagan las dos, la tradicional y la brava. Ya. Ya, entonces, porque en la brava le ponen corazón, le ponen pasión. Sí, así como con un rosetón aquí. Sí, un vestido rojo, ajustado. Con sombrero. Me gusta. Con sombrero. Y con el pañuelo por allá abajo. Ahí, por allá abajo. Acá, sí. Acá. Así. Toma, Repe. Ahí. Toma, Pri. ¡Ah! ¡Le poní! Ya. ¡Oye! ¿Ah? ¡Le poní bueno! Pero claro, güey. Sí. Por allá abajo. Acá abajo tiene que como que sacar por abajo. Ahí. No todavía, yo solamente te estoy cuarteando. ¿Cómo se usó? Claro, yo te estoy cuarteando. ¿Cómo me pone nerviosa? Camina así. Camina un poco. Allá. Camina. ¿Así, Michelle? Camina como sexy. ¿Y esto? No, así. Esto, Michelle. Rodéalo, rodéalo. Me quita como un poco encima. Hicieron un juramento. ¿Voy bien, dice? Va bien, ya. Pero míralo coqueta, míralo coqueta. Coqueta. Pri, ¿voy bien? Pero míralo a los ojos. ¿O te pones nerviosa? A los te ojos. Te pones nerviosa. Contacto visual. Eso. ¿Están cerca? Es como el rey. ¡Ay, ya! ¡Te pones nerviosa! Oye, Repe, pero tú más, con más fuerza, po. Más atrevido. Canchero. Eso, sí. ¡Eso! ¡Sí, una conquista esto, una conquista! La prisa escapa. Ya, eso. Vamos a perfeccionar la técnica de la cueca brava. Es que la cueca es como un baile distante, entonces no, era como que estaba muy cerca. Ya, yo la voy a llevar demasiado al rincón de la guitarra. La voy a llevar al Guaso Enrique. Ya, muy bien. La voy a llevar al Bar Victoria. Aquí van a saber cómo se baila la cueca urbana. ¡Uy! ¡Ay, ahí hacen clases de cueca! Yo le voy un poquito de ajo. Maravilloso, ponlo ahí en el sofrito. Lo bajé. ¿En qué estábamos? Ya, estamos haciendo tortilla española a la chilena. Exacto. Y lo primero que hicimos fue... Cortamos el pimentón en juliana. Correcto. Muy bien, el Repe. ¿Qué más hiciste, Repe? Le saqué la tripa a la longaniza y hice como una especie de... Acá está, lo voy a acercar acá para que lo vea Darío. Mira, Darío. Ay, qué bonito. Acá está. Y después pusimos a freír el... ¿cómo se llama? La longaniza para que bote todo su aceite. Para que bote su aceite propio, sin aceite. Sin aceite. Y le tiramos después el pimentón en juliana. Además cortamos las papitas que estamos friendo. Para dejarla lista, yo le voy a poner un dientecito de ajo. ¿Eh? ¿Ah? Perfecto. Ya, repasemos los ingredientes, por favor. Porque se muere el olor que hay aquí, el aroma. Exquisito. Dice, 5 papas grandes. 6 huevos.
una cebolla, un pimentón rojo, una longaniza, merquén, sal y pimienta. Acuérdense que para esta tortilla española, Repe, se le ocurrió la genial idea de sacarle la tripa a la longaniza. Sí, muy buena idea. Con la carne de la longaniza, la carne molida de la longaniza, ¿cierto? Sí, perfecto. Y por otro lado, lo que yo estoy haciendo, mientras hacemos este sofrito lleno de sabor, en el que ustedes pueden agregar lo que quieran en la casa, merquén, pimienta, lo que sea, yo estoy friendo las papitas. Uy, yo no sabía que eran fritas. Miren, se hacen dos maneras. Yo tampoco. Se fríen, pero no se fríen hasta que estén fritas, súper cocidas. Como que se pochan, se llama. Y de hecho, mucha gente lo hace a partir de aceite frío. Ponen las papas con el aceite y se comienza a calentar ahí mismo todo. Y después hacen toda la tortilla en el sartén. Los españoles la hacen así. Pero eso, pero la papa, si la echan al aceite frío, se pasa de aceite. Para eso lo que pasa es que no. Es que es una técnica que se llama pochar, que lo que hace es como que la confita. Queda un sabor muy, muy suave y sube de temperatura junto con la papa. Entonces queda una textura muy, muy rica. No sé, no va a ser este nivel de aceite frito. Va a ser un poquito nomás con el mismo, con la misma papa. Se cocinan ahí mismo y después agregan los huevos y todo ahí. Es una técnica para hacer tortilla. Hoy vamos a hacerla más fácil en la casa. Vamos a prefreír las papitas para que queden así, no tan doraditas, no pasa nada. Luego vamos a mezclarla con el resto de los ingredientes y vamos a hacer la tortilla en un sartén lo más antiadherente posible para que quede perfecta y muy, muy sabrosa. ¡Ay, qué rico ya! Atención, porque tenemos mensaje de WhatsApp. Buenos días, yo preparo la tortilla con puerro en reemplazo de la cebolla. ¡Qué exquisita! Un abrazo, Paola, desde Coronel, región del Biobío. Me gusta. ¡Uy, qué buena idea! Me gusta. El puerro es dulcecito, es mucho más delicado, más suave, lo amo. Pruébenlo si no lo han probado, es delicioso. Puerros a la parrilla, quedan muy ricos. O la sopa de puerro, un manjar. Súper rico la sopa de puerro. Otro mensaje, léelo tu Repe. A mí me gustan los gatos. Bueno, hola mis tortillas son insuperables. Yo les echo palta, champiñones, zanahorias a las papas en rodajas. Mi nombre es Gonzalo. Qué rico. Qué rico. Me tinca, N. Qué rico. Palta, la palta en una tortilla, palta, así que nunca la he comido. Pero dentro de la tortilla le pone palta. Eso dijo. Oye, qué novedoso. ¿Qué pasa? Sí, me gusta. Todo le rico con palta. Súper a la chilena. Súper hiper a la chilena. Miren este. Hola, ¿se puede hacer la tortilla con carne molida sin longaniza? Bueno. Quedaría con sabor a pastel de papa. La verdad. Sería como una versión de autor. ¡Buena idea! ¡Qué buena! Está buena. Sí, en verdad, para eso es la cocina, para innovar. Si lo quieren hacer con carne molida, porque tienen todo para hacerlo ahora, hágalo con carne molida. Maravilloso. Pruebe. Ya. Hay más mensajes. Ya léelo tú, Michelle. Ya, dice, hola a todos. Yo le agrego champiñón a la tortilla española. Mejor programa de televisión, Angélica del Quisco. Angélica. Amorosa. Ya, hay otro. Miren, dice lo siguiente. Una vez intenté hacer una tortilla de papa y al momento de dar la vuelta se me desarmó entera. ¿A quién no? Será porque las papas las hice en lámina. Al final la boté de rabia y nunca más he vuelto a intentar. Saludos desde Linares. Lesly. Vaya, agarre su papita y síganos porque yo lo voy a hacer. Yo voy a confesar algo. Hay dos cosas que le temo en esta vida. A ver. Dos cosas que le temo en esta vida. Pero espérate. Tómatelo con Andina. ¿A qué le temes? Wait a moment. Nunca habíamos pensado que Repre tuviera miedo a algo y además dice a dos cosas. ¿En la cocina? Sí. No, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y al regreso ya es tortilla española a la chilena. Exactamente. Pero señor director, ¿le puedo pedir un favor? Tortilla de papas. Ay, yo sé que cada vez que dicen, oye, no nos pidáis tantas cosas desde allá abajo. Pero podemos ver nuevamente el WhatsApp de Lesly. ¿Sí? De Lesly. Por favor, el WhatsApp de nuestra amiga Lesly que nos envió. Dice, una vez intenté hacer una tortilla de papa y al momento de dar la vuelta se me desarmó entera. ¿Será porque las papas las hice en lámina? Al final la boté de rabia y nunca más he vuelto a intentar. Saludos desde Linares, soy Lesly. Yo les decía que yo tengo dos grandes miedos en la vida. Uno, perder un ser querido. Y segundo, es enfrentarme a dar vuelta a la tortilla. De verdad. Es una tensión importante. Uno se acerca. Yo creo que lo más importante. Agarra la tapa y la pone aquí. Y dice. Se me va a caer. No pasa nada. Ay, yo pensé que lo hacías en el aire. Y mi, sí, pues. Y no, mi temor pero es que eso no es en el aire. Y tengo una cocina, pero espantosa, y uno termina respalándose. Y después... ¿Podríamos
música. Todo desarmada y después uno trata de como... No, es un desastre. Sí. Y entonces también hay otro problema. Porque el problema no es solamente que tengas miedo a dar la vuelta. Tú dices, ok, me voy a asegurar. ¿Cómo lo voy a hacer? La voy a tapar y la voy a dejar más rato por este lado para que efectivamente esté mucho más firme. Pero ¿cuál es el riesgo? Adivinen ustedes. Que se pegue. Que se queme. No solo que se queme y que se pegue, sino que finalmente mi preparación me quede seca. Porque si hay algo que tiene que quedar bien en la tortilla española, es que quede babosita. Sí, claro. Húmeda. Exactamente. Muy bien. Tiene razón. Entonces es un punto importante. Entonces, ¿a ti te da miedo que se te dé vuelta la tortilla? Es uno de los mayores, y lo dijiste que era uno de los mayores temores de tu vida. Lo dijiste. Si dar vuelta la tortilla y que no me resulte. Pero ¿qué hizo? No sé. Pero esa era la frase. No se preocupe, no se preocupe. En ese sentido no tengo ningún temor. Sí, a ver. En ese sentido no tengo ningún temor. Ya. Ya, mira, si tuviésemos que ponerlo en el GC, el mayor temor de Pepe, ¿cómo sería? Ya, ya. A ver. Eso. Sí, comillas. Me da miedo que no se me devuelta la tortilla. Que se me no, devuelta. Se me devuelta. O sea, si me vaya a molestar por un poquito. Ya. ¿En qué parte de la vida estamos, mi querida acá? Vamos. Revisemos la receta. Sí, sí, lo dije, por favor. Perfecto. Ya, chiquillas. Ya, esto es súper fácil y seguramente todo esto lo tiene en su casa. 5 papas grandes. 6 huevos. 1 cebolla. 1 pimentón rojo. 1 longaniza. Merquén. Sal y pimienta. Así, súper simple. Aquí ya tenemos las papitas picadas, más chiquititas que una ensalada de papa. Y además la Cami las echó a freír. A freír, pero no, no doradas listas. Doradas listas, sino que un poquito antes. Claro, sí. Que quedan como un poquito doraditas, o sea, un poquito cocidas, pero no... No 100% cocidas crunchy como papas fritas. Igual hay gente que hace tortillas con papas fritas, ¿sabías? Ah, sí. Con las papas de bolsa, con las papas congeladas, ¿sí? Ya, y aquí lo que hicimos fue cortar acá, el pimentón en tiramos la longaniza sin el... Sin la tripa y bien aplastadita como desmenuzada. Con ajito también, ¿cierto? Ahora yo, por ejemplo, si quieren hacer algún día un choripán gourmet, prueben a sacarle la tripa y hacer una pastita con el... Exquisito. Eso lo... Y lo ponen en pancito así, lo cocinan y después lo ponen en pancito. Con poco tiempo. Sí, oye, te lucí. Y es lo mismo que un choripán. Aplausos acá. Oye, aplausos. Y ya, le tiramos el pimentón, cortamos juliana y le tiramos un ajito también. ¿Ya? Esto tiene harto sabor, también tiene sal porque la longaniza o el chorizo es salado. Entonces... Tenemos que acá sazonar, pero tampoco pasarnos de sal, porque recuerden que acá hay un poquito de sal con el chorizo. Exacto. Hay que pensar solo en las papitas, un poquito. Y yo me agrego un poquito de sal en las papitas. Y aquí que bote todo el juguito posible. Maravilla. Puro sabor. Puro sabor. ¿Ya? Y después con 5 huevos. O un poquito más, voy a ir tanteando. La tortilla no puede faltar el huevo, eso es importante. Entonces no, vamos ahora a agregar un poquito de pimienta acá. Para todos los temores de Leslie y mío. Sí, pues. Para que no les pase lo que le pasó a Leslie. Hay que tener buena cantidad de huevos y ya. También mucha seguridad, que van a aprender hoy cómo tenerla para que siempre la tortilla les salga increíble. Ya, porque quizás también eso va de la mano del grosor de la tortilla. Va de la mano de muchas cosas. Muchos factores, diría yo también. También es estar en un momento tranquilo. Yo creo que es importante cuando uno está dando vuelta a la tortilla. No es como, niño, almorzar, estoy lista. No. Hay que hacerlo como en un momento que dices, ya, es el momento. Más como ceremonioso. Y hasta... ¿Cuánta chal le vas a echar, chef? A ver. Un poquito nomás. Si querías, te pruebas esto porque no tiene huevo. Yo nomás. Yo creo que ahí estamos a estar súper bien. Yo también, creo. Entonces, ya. Hoy vamos a vivir un momento muy especial para Repe porque va a superar uno de sus principales miedos. Miedo en la cocina. Vamos, Leslie, acompáñame. Quiero tu foto. Eso, viendo, Leslie, viendo a Repe, ¿cómo lo hace? Mándanos una foto al WhatsApp. Ya, aquí quiere echar un poquito de merquén, ¿le echaremos o no, chef? Espérenme, mientras le echan eso, quiero leer un WhatsApp. ¿Ya? Ya, atención con este mensaje que dice, hola, de Valpo, me llamo Marco Campillay. Yo hago mi tortilla con papas fritas de bolsa. Las muelo muy bien. 3 huevos, cebolla caramelizada y chorizo, sal, pimienta y ajo color un deleite. Maravilloso. Me gustó. Oye, pero él se simplifica.
Sí, rápido. Sí, maravilloso. Mira, yo lo hice. Rico, medio crunchy. Sabroso, medio crunchy. Sabes que yo no le tenía fe y la probé y es exquisita. Súper buena. La ponen en la misma bolsa y queda bueno. Le echamos la cebolla caramelizada, su buena cantidad. Tú le estás poniendo tu toque. Yo le voy a poner merquén. A lo repe. Pero no mucho, no. Para que la Michelle pueda comer. Un toque sutil a merquén. Gracias, amigo. Pero la Michelle igual le gusta un poquitito nomás sí, picante. Un poquito picante me gusta. Anda revolviendo y yo voy abriendo los huevitos. Ya, tenemos otro WhatsApp. A ver. Miren lo que dice. Hola, ¿cómo están? Soy Mane. Yo agrego jamón y harto queso. Saludos. Qué rico. Ay, qué rico. Oye, espérate, nosotros... Jamón y queso, ¿no teníamos quesito aquí? Tengo queso acá guardado, si quieren le ponemos. Pongámosle. El queso se pone cuando estoy haciendo la tortilla y la tiro al sartén, dejo, no hasta arriba, sino que pongo una capa de queso y después cubro con papa. Entonces queda al medio, ¿se entiende? Rico. En Argentina hay una tortilla como, a chilena en la Argentina es con jamón y queso. Como la milanesa. De papa, pero le ponen jamón y queso al medio y después estaban con más papa con huevo y después la dan vuelta. Eso sería como la española en la Argentina. Eso, Man, entonces gracias por tu consejo porque le vamos a poner queso también. Le vamos a poner nomás, y de todo. Sí. Ya, tenemos acá entonces las papas que prefreímos. Sal, pimienta, pimentón, ajito, chorizo y acá vamos a agregar los huevitos. Y a los huevitos también le echaste sal. Si le agrego un poquito de sal hay que mezclarlos bien sin batir, solamente integrar para que sean homogéneos. Ah, ya. Un poquito de pimienta y lo agregamos. Idealmente, si hasta pueden dejar esto reposando con los huevitos 15 minutos, les va a quedar aún más como... Se van a asegurar más de que va a quedar perfecta, ¿ya? Ya. Acá va a quedar súper bien igual, pero lo que voy a decir... ¿Qué estás echando? Pimienta. Pimienta tu día. Sí, la pimienta tu día. Sí. Es que la pimienta y la sal son un realzador de sabores, como lo que hablábamos el otro día, entonces en verdad... Va muy bien. Ya. Ya, chef. Me lanzo. Dale. Llegó el momento. Nos falta, le damos más huevito. Ahora, eso, va a ser súper importante que tú nos cuentes, Cami, cuando te das cuenta que le falta huevo o que está bien de huevo. Claro. En la mezcla. Cuando tengamos, ahora que tenemos toda la mezcla. Para mí es importante ver que no se vea corto de huevo, que todo se vea bien cubierto de huevo, brillante. Y que cuando yo agregue al sartén esta preparación, cuando yo la agregue acá... Se vea que hay una base de huevo, no que solamente hay papa. De hecho, si te pasa que le falta huevo, agregamos y le podemos agregar un poquito más de huevo batido adentro para salvar la tortilla. Ah. A esa, para mí, le falta. Le faltan unos dos huevitos más. Dos huevitos más. Porque acá estamos haciendo más de lo de la receta. Y entonces, que dos sartenes para hacer dos tortillas, por si alguien se motiva. Estamos hartos en el estudio por una tortilla. No van a estar muy contentos. Esta es la parte del programa. Ya están haciendo fila. Ya hay fila. Ya tengo este rato, sí. Lo vamos a agregar igual. Después si sobra, último. Ocho huevos, ya que... Más vale que uno se pase el huevo. Sí, absolutamente. Que corto. Y si sea, mejor que si lo sobra claras, que falte. Por ejemplo, cuando te quedan claras de huevo, porque usaste muchas yemas, claro. Puedes usarla para esto, para aprovechar una tortilla. Ah, así se aprovechan las claras. Yo las congelo y después hago tortillas. Claramente. Muy claramente bien. Es una excelente idea. ¿Cómo se descongela la clara del huevo? La clara del huevo se descongela a temperatura del congelador. Nos vamos al refrigerador. Ya. Y va a agarrar nuevamente temperatura un par de horas. Si no, se puede dejar afuera unas dos horitas. Y también va a agarrar temperatura ambiente. Temperatura ambiente. La pueden usar para tortillas, quiche, para queques, es lo máximo. ¿Y para merengue? Para merengue, sí, también se puede utilizar. Ah, mira. Sí. Ya, tenemos WhatsApp. Miren lo que nos escriben. Por WhatsApp dice, hola, yo le agrego unas hojas de espinaca, las papas en rodaja, al igual que la longaniza. Cariños, la Reisa de Valparaíso. Mira, buena idea. Tiene buenas versiones. Verde, verde. ¿Sabes que no tiene verde esta? Sí. No tiene verde esta. No. Tenemos verde. Pero se puede agregar cebollín. Limón. Claro. Y la espinaca rica. Yo le hubiese echado algo de cebollín. Miren. Y ahora sí tiene algo. Miren, huevo. ¿Se dan cuenta que está como bien de huevo? ¿Está bien parejita? Sí. Yo veo que no está nadando, pero tampoco es como que... No, está perfecto. No está sequita. Que eso es lo que dice. Está perfecta, sí. Ahora sí. Vamos. Y vamos a aprovechar eso. Absolutamente. Música de tensión. ¿Qué es esto? El sartén tiene restos de del sofrito que hicimos con la longaniza y vamos a ocupar esto mismo. Si quieres, de hecho, pongamos una acá y otra allá. Para que hagamos no... una acá y acá. Con queso. Espérate, ¿dónde está el queso? Acuérdense, está ahí en el cajón. En el cajón. En el cajón. ¿Aquí? Envuelto. Ay, sí. Envuelto. Yo lo había escondido porque pensé que no íbamos a usarlo, pero usémoslo. Lo esconde la Cami porque yo me lo como entero en los comerciales. Y no estalla. Bueno, acá tenemos la tortilla, o sea, los materiales para hacer la tortilla. ¿Qué es importante primero para... El primer paso para lograr una buena tortilla de papas es precalentar el sartén, ¿cierto? Para que cuando llegue se selle automáticamente y así
podamos generar esa capita crocante clásica de la tortilla, ¿ya? Eso vamos a hacer ahora. No hirviendo porque si no la vamos a quemar. Está esto a media temperatura, a fuego medio, ¿ya? Precalentado, pero no que quema. No para saltear un bistec, ¿ya? Entonces, ahora vamos con la preparación. Vamos a agregar. Tíreme la mitad porque le voy a tirar queso. Voy a poner queso al medio. ¡Ay, qué rico! ¡Qué buena idea! Aquí voy a subirle un pichintún el fuego. Sí, súbalo un poquito porque está... Está debilucho. Está debilucho. Y si le vamos a poner queso, tiene que ser con harto queso. Repe, yo le hubiese echado dos, pero repe. Cargan las cosas a media, así como un cartelito que diga después, por aquí pasó el queso. Con dos, sino para qué, ¿cierto? Exacto. Acabo de esperar que se... Yo te lo guardo para los comerciales. Igual se va a acabar. Igual se va a terminar el quesito. Oye, y esto es importante, una cuchara, un tenedor o algo que nos raye el sartén para ir bordeando la tortilla. Así vamos generando esta formita como de platillo volador de la tortilla. ¿Ya? Me he explicado que la tortilla tiene que quedar como guateada al medio. Sí, exquisita. Porque es así cuando queda como mojadita. Babosa. Está seca. Babosa. Exactamente. Mira, eso es un buen punto. Ya, subimos el fuego para que agarre más temperatura. Perfecto. ¿Y cuándo le echamos la otra parte de la tortilla? Unos minutitos más. Espérate un poquito porque quiero que empiece con un poquito por abajo. Vamos a ver que se empiezan como a los bordes un poquito a formar. Y agrégasela, ¿ya? Ya. Y acá yo voy a agregar la siguiente parte a mi tortilla. Yo voy a hacer una más pequeña porque quiero que te alcance para ti. Voy a hacer una más chiquitita yo. Póngale más. ¿Más chiquitita? Sí, porque para que el repe haga la super turbo con queso rellena y todo. Y miren, acá está lo que pasa. En esta parte, por ejemplo, me faltó huevo, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro y echo un poquito de la mezcla de huevo. Y en caso de que no tenés mezcla de huevo y me doy cuenta que queda poco, le bato un huevo y se lo tiro. Claro, con el tenedor y se lo agregamos. Ah. Exactamente. Muy bien, Repe. Así tal cual. Y acá vamos aplastando para formar este platillo volador. Ya, mientras aquí esperamos que se empiece a cocer la tortilla, tenemos un mensaje. Mira, dice, hola, a mí me gusta con los huevos batidos a nieve y le pongo un poquito de polvo de hornear, así queda esponjosa. Eso no lo había escuchado nunca. Fíjate. Exquisito. Pero cambia tanto, puede quedar así más tú. Yo creo que funciona muy bien para los vegetales o la tortilla si es liviana, por ejemplo, de acelga, de espinaca, algo que puedas sostener con las claras de nieve, va a quedar muy esponjosa, muy suflada. La de zanahoria también. La de zanahoria, como ralladita, queda más como blandita, esponjosita para los niños. Esa técnica es maravillosa. Mi mamá le pone un poquito de polvo de hornear. También. Queda así. Queda más como esponjosita. ¿Pero la tortilla de papa? No, de espinaca, las otras. Mira. Qué rico. Ya. Aquí voy con la tapa. ¡Atención! Que se ve rico. Miren cómo es esto. Ahora que tenemos esta tortilla de papa haciéndose en el sartén, y considerando que Repe acaba de confesar que uno de sus mayores temores es que se le dé vuelta la tortilla, hoy lo vamos... Vaya a seguir hoy con el cuento, vamos a enfrentar ese miedo. Y vamos a ver si Repe supera ese temor. ¿Ya, Repe? ¿Estáis bien? ¿Estáis listo? ¿Listo? Ya. Vamos a una pausa y volvemos. Una red que te apoya y no para, WOM. Nadie te da más. Seguimos aquí preparando la tortilla española, la chilena. ¿Sí? Y resulta que estamos muy atentos para saber si es que va a resultar al momento de dar vuelta a la tortilla. Así es, yo ya la estoy separando por los laditos, ¿eh? ¿Sí? ¿Está nervioso? Vamos, tranquilo. ¿Está nervioso? Ya, los ingredientes para esta tortilla son los siguientes. Ya, Michelle. 5 papas grandes. 6 huevos. 1 cebolla. 1 pimentón rojo. 1 longaniza. Merquén. Sal y pimienta. Es decir, todos los ingredientes que probablemente tiene en su casa. Sí, absolutamente. Podemos tener toda la casa fácilmente. Ya, entonces, lo que hicimos primero fue picar el pimentón en juliana. Así es. También picamos las papitas, más chiquititas que, por ejemplo, para la ensalada de papas. Claro, más chiquititas. Las freímos. Sí, hasta que estén blanquitas, no doradas, doradas, blanquitas, las pasan por aceite hirviendo 2-3 minutos, las retiran. Eso le da una precocción que le va a dar muy buen sabor a la tortilla. Ya, entonces, ¿sofreímos o sellamos el... Salteamos. ¿Salteamos? El chorizo longaniza que le sacamos la tripa, toque el repe, con pimentón, ajito, lo que ustedes quieran. Este toque a ti te indica que está suelta la tortilla, mira. ¿Te fijas que baila? No todavía.
No, pues sé que le falta un pelito, pero ya está bailando. Eso sí, quiere decir que bailecito. No está adherida. El bailecito como de la felicidad de la tortilla. Es como, exacto. Está todo bien. Está todo aquí, bien. Cuando uno hace así la tortilla, puede reflejar. Es como... Es que la comida te habla. ¿Usted no sabe? Obvio. Sí, obvio. Te dice, cómeme, cómeme. Miren, yo acá la cambié la mía de sartén, porque mi sartén era muy amplio, entonces me iba a quedar como un crepe. Entonces la cambié, la pasé para el lado y la puse en una tortilla, en un sartén más pequeño, para que tuviera más altura, de menor diámetro, ¿ya? Para que quede gordita la tortilla. Pero a la mezcla de esto echamos las papas que estaban fritas. Sí. Le echamos la mezcla de el pimentón en juliana con la carne de la longaniza. Correcto. Y la cebolla caramelizada, salteada. Si no quieren caramelizar cebolla, igual que las papas, la pasan por aceite caliente y va a quedar blandita y se la agregan. Muy bien. Oye, estoy casi lista. Ya, espérate. No, pero asegurémonos, por favor. Es que esto no se trata de apurar de aquel tiempo. Es porque verdad. Si no, se nos va a dar vuelta la tortilla y no vamos a terminar con el video de Repe. Primero hay que asegurarse, Cami. Está bien la tuya, pero la de Repe. A ver, Repe. No, si yo no quiero otro chascarro, así que me voy a preocupar que falta todo perfecto. No, si está lista. Esta está bien. Ten vuelta esa que es más delgadita. El merengazo, el tortillazo. Espérate, levanta. Mira, solamente quiero ver. Espérate. Del merengazo, el tortillazo. Tranquilidad. Está jugosa. Miren, no, pero espérate, estoy acá con el Repe. Miren una cosa. Miren acá, Darío, ¿estás por ahí? Sí. Yo doy vuelta a esto y se ve perfecto. Está jugosa, pero si avanzo, veo que se está acá cuajando un poquito más el huevo. Yo creo que le doy un minuto más con tapa, Repe, y ya estamos. Den vuelta esa mientras está. La mía la voy a dar vuelta. La mía está bien jugosa, pero es más pequeña. Por lo tanto, es más fácil de controlar. Es más fácil de dar vuelta. Se dan cuenta que yo la doy vuelta y veo que está cocido el huevo. Pero espérate, ¿vas a usar para dar la vuelta la tapa de la olla o un plato? Voy a ver lo que me siento más cómoda. Ya, antes de eso, hay un WhatsApp. Bueno. Dice, está súper buena la tortilla, la voy a hacer hoy, pero lo que más me gustó fue cuando coquetearon bailando. ¡Ay! Estamos completamente de acuerdo con ese mensaje. ¿Sí? Sí, a mí me encantó. Así como nerviosa, como... Es que yo nunca había bailado jugada tan cerca. Sí. Y la Michelle, además, Voy a llegar de paseo hasta cabra para que sepan. No, pero yo de verdad, mi compromiso es aprender a bailar buenas cuecas. Vamos, Sí, yo quiero bonita la cueca. Es bonito, muy bonito. Ya. Oye. Hay otro WhatsApp. Dice, mientras esperamos la tortilla, que nos apura. Dice, hola, yo hago las papas cocidas y la longaniza y la cebolla la dejo cruda. No frío nada. Rico, po. Los huevos batidos a nieve. Queda espectacular. Saludos, Lina. Oye, muy bien, sí, Lina. Me la imaginé. Tiene toda la pinta. Es que la cebolla igual se va a suavizar en la cocción. Ya, Cami. Da vuelta a tu tortilla. Ya, miren. Acá, modo tortilla. Voy a hacer una prueba. ¿Qué te acomoda más? ¿Con qué le darían vuelta a esta tortilla a ustedes? ¿Con esta tapa? No. Yo con el plan. ¿Con esta tapa? Sí. No. O con... Espérate, pásame ese... Esa me son dos platos. Este con plato. Este plato, súper pesado, no, pero plano. O este plato, no tan plano, pero liviano. Ese. Con el liviano. Con el liviano. Excelente. No se diga más. La idea es que tener control, no perder nunca el control, ¿ya? Porque hay esos platos como de plástico que hay. Los de melamina, mejor para dar vuelta a tortilla. Es que hay un detalle. Si la Cami lo hiciera, por ejemplo, con esta tapa, imagínese al momento de... Sí, va a ser imposible. Sí. Va a ser un auto boicot, como digo yo siempre en la cocina. No, ya cambia. Entonces, acá tenemos la tortilla. ¿Ya? Explícale a Repe, que Repe viene después. No, sí, estoy mirando lo que tengas control, plato, tapa de olla, lo que sea, lo pones fuera del fuego. Salimos. Y acá es un movimiento o nada. No se duda, nunca duden. Confíen en ustedes. Como cocineros. La coca está gritando. Espérate, voy a buscar un paño. Por cuál. Trae de la joya. Por ti. Ahí. ¡Ay! Ya. Y acá lo que hacen es que lo dan vuelta. Yo quito. ¡Uy, se pegó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se pega? Hagamos la vuelta. Dejémosla un rato. Si se pegó, lo que hay que hacer es que despegarla. Esto es muy bueno que pase. Porque la idea es que a ustedes no les pase en la casa. Y si les pasa, que no se sientan derrotados. Todavía hay patria, ciudadanos. Ahí está. Sí, señor. Oye, es que aquí yo creo que... No pasa nada. Ahí está. Me hizo recordar un momento que dando vuelta las cosas no tenemos mucha suerte en esta cocina. Acuérdate lo que nos pasó con el merengue. Ya. Sí. Ahí está. ¿Redoble? Es un marca. Dale. O sea, ahora, uno, dos...
No, espérate, Repe, espérate. Espérate. Yo amo que esto pase. Déjala en cocina en vivo, porque se dan cuenta que tiene solución. No se frustre, Leslie. Se le desarmó, vuélvala y ahora reparamos. Oye, el después la vida, uno repara. Gran dato. Ya. Ya Repe tiene todas las instrucciones. Voy a volver esto para acá, permiso. Aquí lo estamos preparando para que supere su miedo. Vamos a una pausa y al regreso. No, sí, no, sí, sí, no. Sí, sí, al regreso va a dar vuelta la tortilla. Ahí está. Me va a quemar, que es un solo movimiento. No hay que arrepentirse a medio camino. Con todo nomás. Sin titubear, sin titubear. Sí, pues Coca, con todo. Vamos. ¡Vamos, carajo! Pero espérate, Repe, acuérdate que la Cami tuvo algún inconveniente, lo solucionó y después lo siguió haciendo la tortilla. No la demos por perdida, a eso me refiero. ¡Somos jamás! Ya. Repe, repe. Uno. Repe, dos. Repe. ¡Ay! Excelente. Estamos al aire. Acá hay una cosa, ¿cachai? Que tenéis que. Acá te podéis quemar, entonces tenéis que tener que con mucho cuidado. ¡No! ¡Miren! Estamos orgullosas de ti. No. Gracias, muchas gracias. Orgullosa de mí. Nunca lo dudé. Ahora. Nunca. No, nunca lo dudé. Ahora hay que. Ahora viene la segunda parte. Estamos a mitad de camino. Vamos a ver. Espérate, Repe. Voy a ponerle un pichintún de aceite de oliva. Pichintún de aceite de oliva, por favor. Para que no se pegue este lado. Un pin. Y de ahí, un pin. Ya. Ya, Repe, sin guatear. Se calienta un poquito. Bien. Calentemos un poquito el sartén para que se pueda sellar bien. Y ahí estamos listos. Un bloom. Fíjense que yo estoy apuntando hacia la parte más lejos. Cuidado. Púrate. Perfecto, ahí cerrá. ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Temor superado! Ha vuelto la confianza en mí. Te felicito, te quedó perfecto. Muchas gracias. Háblale a Leslie. Leslie, ¿dónde estás? Leslie. ¿Dónde está Linares? Allá está Linares. Leslie, esto lo hice por ti. Solo por ti. Los miedos se vencen. Hay que enfrentarlos y superarlos. Para así, de aquí en más, tu familia pueda seguir disfrutando. Y tú, de esas tortillas, ya sea de papa, ya sea de acelga, ya sea de zanahoria, de cilantro, que dicen que es tan rica. Las tortillas con las sobras del fin de semana. Las tortillas con lo que va quedando en el refrigerador. De tallarines con los fideos. Con salchicha. Las tortillas de fideos, que nunca está de más. Tortilla de arroz. Tortilla de arroz. Toda la tortilla que usted quiera hacer, esto es un homenaje para usted, Leslie, allá en Linares. ¡Viva el Maule! ¡Viva, ¡Viva Linares! ¡Viva Leslie! ¡Viva! ¿La di? Espérate, hay un WhatsApp. A ver. Hay un WhatsApp de una mujer de 72 años. ¡Wow! Sí, mira, dice, hola, los felicito por el programa, los veo todos los días, me derrito por el Repe, tengo 72 años, me encantó la tortilla, pero me gustaría que Repe me diera vuelta como tortilla. Oye, lo que es la vitalidad, ¿eh? Ay, vale, 72 años de experiencia. Ahora que sabe. Muchas gracias por su cariño. ¿Qué le digo? Y confianza. ¿Me llega a poner colorado? Oye, si es de Santiago o de regiones, da lo mismo. Venga a vernos y usted nos dice que debería mandarnos su nombre. Pues entonces así la tenemos súper identificada. Nos viene a ver, la invitamos acá a comer tortilla, inventamos una tortilla de algo, de zanahoria, cualquier cosa, tortilla, haya. Repe, le da vuelta a la tortilla en vivo y en directo y le da a probar. ¿Qué tal? Un besito. Muchas gracias. Listo, Repe, un caballero. Hoy tenemos, por supuesto, una fila de catadoras, pero hay un catador especial en el estudio. Sí, señor. Y llegó especialmente a probar la tortilla primero. Y te aseguro que ha estado en España más de alguna vez probando tortillas. Yo creo que sí. Es probable. Es más, probable. Estamos hablando de tortilla española que lleva ingrediente principal, es... Chorizo. La papa.
Entonces, depende del punto de vista que se mire. Estábamos al lujo. Este sí que es un lujo también. Deportistas pequeños, como mi Valentina, que salió campeona de lanzamiento de jabalina este fin de semana en un interescolar en la calle. ¿En serio? ¿En serio? Lo digo orgulloso, lo digo para constatar un hecho. Noticia de asunto. Ay, muy lindo. Sí, los papás. ¿Cuál vamos a hacer? La del rep está increíble, por favor. Esta tiene queso. Esta tiene queso, esta no tiene queso. Perdón. ¿Van a poner a Qatar ambos? Vamos a partir por compartimos Qatar 2022. Ahora vamos a Qatar. A Qatar. Muy bien. Ya, dale calma. Ya, vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver cómo está por dentro. Algo que indica muy bien es que está guateadita. Entonces eso habla de que va a estar muy bien. No está sequita. No está seca. Y lo otro es que se ve acá un poquito de queso. No sé si lo ven. Sí. Un quesito ahí asomado. O sea, estamos bien. Oye, qué buena idea. Haberle puesto queso adentro. No, maravilloso. Esta es como a lo repe. Chancho. Tortilla a lo repe. A lo chancho, dígalo. No, está perfecto. No. A ver. Chancho. ¿Puedo darles el dato pendiente? No, porque este es un momento No, pero el dato pendiente de cuándo es la gimnasia. Entre el 21 de octubre y el 25 de octubre en la gimnasia artística que tenemos en el Estadio Nacional. Uy, quería justo pedir libre un día. Que se ve, acá tengo una espátula. Para mostrarla con más detalle. Oye, que te quedó bonita. Aquí está el quesito derretido, ¿lo ven? Delicioso. A probar. Voy a poner la tabla que está limpia para que podamos cortar pedacitos. Acá hay cubiertos también. Es que este es un picoteo. Claro. Estamos listos para ver los Juegos Panamericanos. ¿Listo para los Juegos? La tortilla de papa para ver los Juegos Panamericanos. Oye, que está rica esta tortilla, repente pasaste. Se ve espectacular. Mira cómo está el distribuyó. Muy buena idea lo del chorizo. ¿Tienes por ahí? Te felicito. Además, más fácil de cortar. ¿Sí? Porque si te encontré con un chorizo entero, probablemente pase de que como que se rompa la tortilla. En cambio, acá está impecable esta técnica. Te felicito. 7-10. Muchas gracias, chef. Excelente. Oye, te felicito, así me abriste la cabeza. Muy bien. Oh. Acá está, que prueben. Ya. A probar. Ya primero, Eugenio, a lo que vino. Te deseo de Qatar a Qatar. De Qatar a Qatar. Tengo que tomar una decisión con esto, ¿no? No. Solamente o simplemente ven, come. Si te gusta, sí, está rico. Pero tienes que decir lo que le gusta, si le falta sal, condimento. ¿Qué le sobró? Se ve buena esa. Soy terrible chorizo, tú, Estoy decorando porque como esta no tiene queso, para que se vea más... Más llamativa. Más chorizo. Por favor, don Eugenio. Permítame, ¿cuál es mi tenedor? ¿Este de acá? Usted quiera. Están todos limpios. Atención, memes. Atención, memes. Atención, equipo de deporte. Yo picoteo aquí. Sí, sí, lo que quiera. El trozo. Eso, muy bien. ¿Quién hizo esta? Yo. El repe. ¿Repe? Hicimos las dos, le puso queso. Sí. No se manche la chaqueta, no sabemos si tenemos. No, tranquila, tranquila. Es trabajo en equipo. Nos vemos en la sala de urgencia. Permiso. Mira, como un pajarito yo me habría mandado. Dale. Topón para adentro nomás, Eugenio. Tiene que venir Francisco Gazzella a enseñarle cómo se come. Francisco le pega una buena degustación. Y tienes que decir la verdad, pero mira, termínatelo con tranquilidad. Encima ahora hace hambre. Ahora, recuerda la primera vez que comiste tortilla española. Me imagino que en España la probaste alguna vez. Y queremos hacer también esa comparativa. No, me la ha hecho mi mamá. Está bien sabrosa. Está sabrosa. ¿Está buena? Está sabrosa. ¡Excelente! Bueno. Está sabrosa. Debería armar una pyme con esto. La vamos a hacer, Está llorando el restaurante de Repe. ¿Cierto? La cocina de Repe. Del lo de blanco, con el gorrito chef, todo eso. Oye, qué rico. Ya tienen la captura para los memes, ¿no? Sí. Te podría repetir si quieres. Oye, ¿puedo probar? Sí, pruebe. No, voy a probar. A ver. Es que se ve, pero... Es que realmente le quedó... Un examen y... Acá está. Le quedó muy rica. Está buena. Está en su punto justo. Camila, que... chef, lo hizo otra vez. También. Todo. No está salada. No está salada. Está muy rica. Te felicito. Exquisito. Háganle, bueno, por favor. Eugenio, un millón de gracias por traernos esta notición. Ojalá se concrete. Yo espero fervientemente que sea así. Que sea así, que todo esto que hemos visto lo vamos a tener. Pero sí les prometo algo. ¿Qué? Los Panamericanos que van a ver en Canal 13 van a ser un evento que no van a olvidar en sus vidas. El Panamericano que vamos a vivir en Chile, los Panamericanos y para Panamericanos, es un evento que no se olvida. Y lo vamos a tener aquí, en Chile. Así que disfrútenlo, por supuesto, en las pantallas del 13. Un privilegio.